Buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi en este inicio de semana desde el oriente del estado de Michoacán en este informativo Denuncia Ciudadana, donde como siempre invitamos a todos a que nos llamen por teléfono 786-15-408-73. Estamos transmitiendo en vivo en este lunes 26 de febrero del 2018. Siempre sus llamadas son muy importantes para nosotros. Saludo a la especial a toda la gente que nos sigue en los Estados Unidos a través de Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca. También un saludo muy especial a los que nos siguen a través de nuestra página de internet www.tvmonarca.com. Vamos a iniciar con el saludo a todas las personas que celebran su onomástico este día 26 de febrero del 2018, inicio de semana. Un saludo también para todos los que nos siguen a través de Telecable Canal 44 en el oriente del estado de Michoacán y Maxicable Canal 12 en Jungapeo y Tuxpan, allá con José Luis Arriaga. Bueno, pues hoy celebran su onomástico Néstor Mártir, Porfirio, Faustino y Alejandro, obispo de Alejandría. Felicidades también a todas las personas que celebran su onomástico este día, que gocen de buena salud. Vamos a continuar con nuestra información. Ahorita lo que me interesa saber para todas las gentes que van a Morelia, hombre, a ver si no hay marcha. A ver si no hay marcha. Choca autobús contra tráiler en la Siglo XXI, al menos 20 heridos, una y otra y otra y otra vez los accidentes en la Siglo XXI. Qué lamentable, choca autobús contra tráiler, es una nota de hace unos momentos. Vamos a ver la imagen que nos manda La Voz de Michoacán, como siempre actualizándose cada momento, cada minuto. 20 heridos, un choque por alcance entre un autobús de pasajeros y un tractocamión dejó como saldo preliminar al menos 20 personas heridas en la carretera Siglo XXI hace algunos minutos a la altura del municipio de Salvador Escalante. El incidente fue a la altura del kilómetro 79, a unos metros de la desviación a Huertas de Jucucato, donde el autobús Mercedes-Benz de la empresa Turismo Yazaret se impactó contra la parte posterior de un tráiler con doble semirremolque, según señalan los reportes preliminares. En una primera instancia, se reportaron al menos 20 lesionados que han sido atendidos por paramédicos de rescate, Protección Civil Estatal y Municipal, además de Cruz Roja. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Uruapan, donde se reporta que al menos dos están graves. Trascendió que las víctimas son vecinas de Morelia, lugar sede de la empresa de turismo, a donde se dirigían después de pasar un fin de semana en Ixtapa, Guerrero. Luego estos choferes, pues sin precauciones, no sabemos aquí quién haya tenido la culpa, pero por supuesto que alguien la tuvo. Mantiene la Secretaría de Seguridad Pública despliegue operativo en Michoacán. Sismo de 7.5 grados Richter deja 3 muertos en Papúa, Nueva Guinea. Nueva Guinea, pues sigue viva la tierra, ¿verdad? Olvidados afectados de la sequía del Bajo Balsas. Seguimos tumbando árboles, contaminando tierras y aguas. Aficionados de Cruz Azul usan bolsas en la cabeza. Reconstruyen en 3D recinto sagrado de Tenochtitlan. Joven se saca los ojos tras consumir metanfetaminas. No, pero pues hay que aprobar el uso de las drogas para que se divierta los jóvenes. Hay que aprobarlos. Y el que se opone es un retrógrada, un tonto, un intolerante. Fíjense nada más hasta dónde hemos cambiado los paradigmas de la vida.
libro de memoria de Michelle Obama saldrá a la venta en noviembre. Sería bueno leer todos los recovecos que vivió. Acaba horario de invierno. Obra mal hecha en Morelia causará inundaciones. Ay, por Dios, si estas autoridades son tan inteligentes y con sentido común, que por eso son nuestras autoridades. Santos descarrila a la máquina, le gana, ¿qué? A ver, ahorita vemos, vamos a tener toda esta información. Fuera narcos de la UNAM, piden en el estadio universitario. Durante muchos años se hizo caso omiso de esto, lo decíamos aquí. Amantes del golf disfrutan el torneo jugando por amor. Toda esta información en La Voz de Michoacán, que cada momento, cada minuto se está actualizando. Flautista Horacio Franco invita a internacional a artistas mexicanos. Michoacano demuestra su habilidad con la guitarra eléctrica a nivel nacional. Todo esto lo vamos a tener en un momento más. Vamos con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com.mx. Ahí la tenemos, tvmonarca.com.mx. Ahí está el recuadro donde pueden ustedes enlazarse en vivo en ese recuadro a toda nuestra transmisión las 24 horas del día. Vamos a señalar el recuadro. Ahí está, donde se pueden enlazar y tenemos información en la parte inferior, donde tenemos canal, a ver, ahí tenemos el canal 44 de de Telecable y canal 44, 12 de Maxicable en Tuxpan. Vamos bajando nuestra información, ahí la tenemos muy rezagada, lamentablemente. Vamos a ver qué hacemos. Y tenemos también información turística para ustedes, de información de localización desde la zona oriente. Nos vamos a un corte y regresamos con información internacional. Está en ti. Hay que ser solidarios con los que más lo necesitan. Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Ser solidario está en ti. Está en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Está en ti, está en el amor a tu tierra. Hay que saber respetar para ser respetado. Es algo que todos merecemos. Saber respetar está en ti. Está en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. ¿Preparados para volar? ¿Preparados para soñar? Los sueños se cumplen. El diploavión viene a romper esos estigmas de que no podemos volar. A ser mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Está en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir.
Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes. Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Bebe abundante líquido y abrígate bien. Usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Estamos de regreso y como siempre iniciando la semana saludando a Tom allá de Carritas Tom de Irimbo, como todos los lunes, iniciando con mucha enjundia esta semana. Hoy, por cierto, llega el nuevo señor cura de la parroquia de San José, después de una larga labor pastoral y obras materiales que realizó el padre Vicente Rodríguez, siempre trabajando intensamente. Hoy cambiado totalmente el atrio, una obra magna que se echó a cuestas junto con un patronato, el señor cura Vicente Rodríguez, que pues no tenemos con qué agradecerle el hecho de que haya renovado, reconstruido este atrio, que hoy presente una cara muy diferente, apegado a las normas que marca el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes han estado supervisando esta obra paso a paso, y que pues no se hace nada, no se mueve una piedra, si no es con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues ahí tenemos hoy este atrio muy hermoso. Se sigue trabajando ahora en la barda perimetral. Por eso la necesidad de que, en la medida que podamos, cooperemos para que se concluya esta obra, y esperemos también que a su vez el ayuntamiento, que puede ser un atractivo turístico religioso, como lo es en muchas partes de la República Mexicana, las obras que han hecho las diferentes congregaciones, en este caso tocó a Ciudad Hidalgo la congregación franciscana, que ahora se dice que por los franciscanos estamos amolados en Michoacán. Fíjense nada más qué mentalidad, cuando son filosofías de vida de cada congregación, unos tienen alguna filosofía de vida, otros otra. Los franciscanos siempre han sido muy respetuosos de la naturaleza, no tocarla lo menos que se pueda. Su objetivo no es el consumismo, es respetar la naturaleza y vivir lo más lúgubre posible, con todas las limitaciones que implicaba el ser una persona austera y de oración. Nada tiene que ver con, dicen muchos, que para estar sobajados por los intelectos, ¿no? También es parte de una mística, esa filosofía de los franciscanos. Bueno, pues felicidades al nuevo señor cura. Vamos a tener información en el transcurso de esta mañana. Estará el señor arzobispo Carlos Garfias Merlos, el señor arzobispo, estará el día de hoy aquí haciendo entrega al nuevo señor cura, y vamos a acompañar a nuestro buen amigo Vicente, el señor cura Vicente Rodríguez,
a su nueva parroquia, allá cerca de la tierra que lo vio nacer, en el estado de Guanajuato. Por cierto, se llama, ¿cómo se llama la Marabatío de qué? No me acuerdo. Es una tenencia de Salvatierra, a donde irá el señor cura Vicente Rodríguez, al cual vamos a entrevistarlo durante el transcurso de la semana, y les daremos a conocer el día que va a ser su traslado a esta nueva parroquia. Bueno, entonces les decíamos que las personas que deseen allá con Tom mandarle a hacer una comida, tiene usted un compromiso social, una boda, 15 años, bautizos, pues con Carnitas Tom en Irimbo, allá a la entrada de Irimbo, yendo de Ciudad Hidalgo, está en la esquina de más famosa ahí de Carnitas Tom, más de 40 años, Tom trabajando. Y enviamos también un saludo a los que están disfrutando hoy de un almuerzo sabroso con Carnitas Tom. Vámonos con las notas internacionales. Francia, protestas ante Macron por los acuerdos de la Unidad Europea. Los agricultores franceses recibieron este sábado con silbidos al presidente Emmanuel Macron, que visitaba el Salón de la Agricultura de París. Los productores se mostraron preocupados por un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los ganaderos franceses temen en particular que Europa importe más de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana con aranceles aduaneros reducidos. Además, denuncian la competencia desleal de esta carne producida a muy bajo costo y con criterios sanitarios y de calidad menos exigentes que en Europa. Eso sí, quién sabe. No sé si el acuerdo con el Mercosur llegará a concluirse, para ser franco, porque hay muchos problemas de su lado, pero tenemos que luchar por valorizar mejor lo nuestro. El problema con este sector es que no valorizamos lo que producimos aquí. Enviamos demasiados animales pequeños al exterior para engorde. No quiero que estemos en una posición en la que tengamos que esperar a que otros nos provean una solución. Cuando salimos a un restaurante o a cualquier lugar, el 70% de la carne que comemos no es producida en Francia, y eso es malo, pero es nuestra culpa, no del Mercosur. Los bloques reformaron las discusiones esta semana en Paraguay. Las negociaciones de cara al Tratado de Libre Comercio llevan estancadas casi 20 años. Además de la apertura del mercado europeo a las carnes sudamericanas, uno de los mayores obstáculos para la firma es el temor al ingreso de carne tratada con hormonas en caso de clenbuterol, trazabilidad completa de su cadena de suministro. Esta nueva ronda de negociaciones podría concluir a principios de marzo con un anuncio sobre un acuerdo. Así es que, pues aquí ni en cuenta toman a los agricultores. Yo recuerdo en tiempos de Echeverría, cuando los políticos se convirtieron en empresarios, como saturaban de carne de cerdo y de Estados Unidos, y sobre todo de desecho en muchos casos, la que no era propicia para el consumo del mercado de Estados Unidos, que se vaya a México. Allá los mexicanitos comen de todo, con la traición de nuestros gobernantes en turno y aduanas que están más agujeradas, yo creo, que cualquier basílica de las que se usaban antes. Así es la corrupción en nuestro país. Y quebraban a los productores ganaderos de México. Todavía sigue habiendo rescoldos de eso. Colombia extradita a Estados Unidos a Pablo Escobar de Ecuador. Consejo de Seguridad de la ONU respalda cese al fuego en Siria. Pues sí, ya después de que le dieron unos días a los rusos para que, y al dictador Assad,
para que por encima de la muerte de tanta gente inocente bombardearan ahí reductos de los rebeldes. ¿Qué más tenemos? La ONU reclama un alto al fuego humanitario en Siria. Pues, ¿quién les va a hacer caso? Maduro ordena plan militar contra guerra al sistema eléctrico. El Papa pide el cese de la violencia en Siria para permitir ayuda. ¿Se acuerdan que les decíamos que nadie estaba hablando en contra de esta masacre? No se puede combatir el mal con otro mal. La guerra es el mal, por lo tanto, llamo urgentemente a un cese inmediato de la violencia para dar acceso a la ayuda humanitaria, alimentos y medicinas y que los heridos puedan ser evacuados. El régimen sirio bombardeó de nuevo el domingo Guta Oriental, pese a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige una tregua de 30 días cuanto antes para permitir el abastecimiento de ayuda humanitaria y de evacuación de heridos. Más de 500 civiles murieron en una semana de ataques contra el bastión rebelde. Pues el Papa hace un urgente llamado, a ver si es escuchado. Solo lo escuchan cuando visitan el Vaticano, cuando reciben al Papa en sus países. Cuatro policías detenidos por desaparición de italianos. ¿Se acuerdan de estos italianos que no son unas blancas palomitas? Pero de todos modos, estos policías fueron los que secuestraron a estos italianos, según las notas, y los entregaron a organizaciones criminales. Corea del Norte se dice dispuesta a dialogar con Estados Unidos. Bueno, vamos a ver el niño mexicano que prestó su voz a Coco, Luis Ángel Jaramillo, voz de Miguel Rivera en la versión latinoamericana de Coco. Miguel Rivera, el protagonista de la película de Disney Pixar Coco, tiene una historia inspiradora. Y lo mismo pasa con Luis Ángel Gómez Jaramillo, el niño que con su voz le imprimió una carga emotiva a la cinta, que es candidata a ganar el Oscar a Mejor Película de Animación. Me identifiqué mucho con el personaje, dice este adolescente, más que nada por mi familia, ¿no? Mi familia es muy unida y pues así somos unidos. También pues que me encanta mucho cantar la música regional mexicana, es lo que me fascina, dice este niño, este adolescente que busca triunfar en la música tradicional mexicana. Se abrió camino en la escena con su participación en el reality musical La Voz Kids. En 2017 recibió un llamado para realizar una audición gracias a los videos de los programas disponibles en YouTube. No es nada fácil, pero pues tengo tampoco imposible, dice. Se puede lograr todo, proponte metas y lógralas. Si tienes ese sueño, hay que agarrarlo y no soltarlo, que detrás de ese sueño hay otro, y pues eso sí, mucha constancia y disciplina, lo que no tenemos los mexicanos en muchos casos. No tenemos constancia, no tenemos disciplina. Hay que tener una mente en mente, todo eso para ser exitoso. En Coco, Miguel busca convertirse en músico pese a la resistencia de su familia, pero en la realidad Luis tiene en su madre su apoyo fundamental en la lucha por alcanzar su sueño. Pues sí, muchos papás son reacios a que sus hijos participen en la farándula. Hemos visto cuánta gente se malogra y deshace su vida por la vanidad y por perder el piso. Grandes cantantes mueren intoxicados por drogas, por vino, por todo. Acaban siendo unas piltrafas humanas. Igual las mujeres, en muchos casos también mueren muy jóvenes. Cuando podemos romper esa forma negativa de ver
el arte y que es ligado siempre a la autodestrucción, principalmente por el consumo de drogas. Pues, ¿por qué no ser un artista que no dependa de eso? Y lo ha sabido, me acuerdo, Pedro Vargas, Pedro Infante, que interpretaba mucho a borrachines en las películas, no tomaba vino. Él lamentablemente murió en un accidente aéreo. Javier Solís, pues sí, lo murió por un descuido después de una operación. Por allí no se cuidó, siguió su vida disipada y murió también joven. Podemos ir señalando a tantos y tantos artistas que se ven frustradas sus carreras por el consumo de droga y alcohol. Bueno, pues terminó la Olimpiada de Invierno. Noruega en lo más alto del podio, con un mayor número de medallas de oro. Por cierto, hablando de allá del Oriente, Medio Oriente, Samsung lanza el Galaxy S9 en inicio del Mobile World Congress. Bueno, a los que son amantes de las tecnologías, no sé hasta dónde, no le doy mucho seguimiento a estos teléfonos. Ahí tenemos las imágenes. El gigante surcoreano presentó este domingo su nuevo teléfono móvil de alta gama, el Galaxy S9. Lo hizo en Barcelona durante el Mobile World Congress, al que volvió tras un año de ausencia. El teléfono tiene un diseño renovado, pero mantiene los bordes curvos de sus antecesores y confirma una tendencia entre los fabricantes. La pantalla abarca casi la totalidad de la cara frontal. Está dotado de tecnología que permitirá aplicaciones de realidad aumentada y será capaz de transformarse en una PC con la utilización de una serie de accesorios. También incluye la posibilidad de desbloquearlo por clave, huella digital, reconocimiento facial o escáner de retina. El gigante surcoreano había adelantado que su nuevo teléfono tendrá mejoras importantes en su cámara y se espera, entre otras cosas, que también aumente sensiblemente su precio respecto al S8. El Samsung Galaxy S9 estará disponible al público a partir del 16 de marzo. ¿Quién sabe qué tan buena sea la cámara, no? Porque eso es muy importante. Y el precio, pues no lo dicen, ni siquiera una aproximación. Bueno, vamos a esperar el transcurso del día o mañana tener más información sobre este nuevo telefonito de Samsung. Fuerte explosión deja 4 muertos en Inglaterra. Esto es una nota de hace un momento. Una explosión en un edificio de Leicester, en el centro de Inglaterra, causó la muerte de 4 personas. Si bien los motivos que generaron la explosión son desconocidos aún, la policía descarta que tenga vínculos con el terrorismo. Además de los fallecidos, hay 4 personas hospitalizadas, una de ellas con heridas graves, informó la policía. Las autoridades continúan trabajando para encontrar personas que no fueron localizadas y pueden constituir más víctimas. Esto fue allá en Inglaterra. El hecho se produjo en un edificio formado por una tienda y una vivienda de 2 pisos. En otra información, China abre la puerta a un mandato indefinido de Xi Jinping. Pues ya sabe que ahora ya los que están arriba maicean a los congresos, a los partidos, y ya nada más esto nos falta en México. Hay que tocar madera para que no se reelijan en México los presidentes, si no, olvídese, nos toca uno, bueno, no nos ha tocado uno bueno en las últimas décadas, pero qué bueno fuera, pero es muy relativo. En el Vaticano comenzó una nueva guerra. Decenas de entusiastas aprovecharon las primeras nevadas en Italia. Roma amaneció con 0 grados centígrados y se prevé una mínima de menos 6 grados hasta el miércoles. Y pues todos a la guerra de,
bolas de nieve, ¿no? Pero por otro lado, han muerto ya 4 personas por la ola de frío siberiano que azota Europa y que perturbó los sistemas de transporte de varios países y obligó a muchas ciudades a cerrar escuelas, esto allá en Europa. Ahí vemos esta imagen del Vaticano, donde pues los turistas aprovecharon para arrojarse bolas de nieve. En Roma, que vivió su primera nevada desde febrero del 2012, con hasta 4 centímetros de nieve en las calles, la alcaldía cerró las escuelas y la compañía de ferrocarriles abrió varias estaciones para albergar a los sin techo. En Roma, similar a los pronósticos en París, se registró 0 grados Celsius, viene siendo 32 grados Fahrenheit, lunes en la mañana, y hasta el miércoles habrá temperaturas de hasta menos 6 grados. En Turín, al norte de Italia, una fuerte nevada obligó a posponer el domingo un partido entre la Juventus y Atalanta. 2 personas murieron de frío en Polonia desde el sábado, elevando a 48 el balance de muertos por temperaturas extremas, según el Centro Nacional de Seguridad. La noche del domingo, donde los termómetros marcaron menos 26.2 grados centígrados en la ciudad de Golda, 26.2 grados centígrados bajo cero, qué barbaridad, al norte de Polonia, donde este lunes pronostican las mínimas de menos 11 grados para el este de este país. Pues imagínense las personas que no tienen ni siquiera algún techo donde resguardarse, realmente complicado. Vamos a un corte y regresamos con la información nacional. Afíliate o reafíliate ya. Es fácil y rápido. Acude a tu módulo más cercano. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Michoacán está en ti. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien, con la convicción de terminar con la pobreza alimentaria. A través del programa Sí Alimenta, hemos entregado 2.400.000 apoyos a 200.000 adultos mayores. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Renueva tu refrendo vehicular y olvídate de multas y recargos. Acude del 1 de enero al 30 de abril a las oficinas de rentas, tiendas de conveniencia o sucursales bancarias participantes a realizar tu pago. Mayores informes al 070 opción 2. Michoacán está en ti. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Invertimos más de 250 millones de pesos para impulsar programas, obras y actividades deportivas, además de entregar becas y estímulos a entrenadores y atletas. Con una inversión inicial de 50 millones de pesos, estamos rehabilitando el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Fortalecemos la seguridad con la instalación de 6.000 cámaras de vigilancia, 55 arcos carreteros y la adquisición de 720 patrullas. Además, aumentamos en 80% el número de policías y disminuimos el secuestro en un 67%. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Vamos a ver
Fíjense qué notas. Bueno, lo que pasa es que siempre a principio de año se aprueban presupuestos para las diferentes dependencias de gobierno federal, y entre ellas, aunque es parte del gobierno del estado del país de México, el Congreso, los diputados, senadores, tenemos una nota muy sui generis. A ver, vamos a ver, tenemos ya el reporte de Morelia. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos al aire, César, gracias. Muy bien, Pedro, justo saludarles y comentarles que el obispo Culano Merlos García, de aquí de Morelia, pues externó este fin de semana que pues quienes tienen un cargo de representación popular, pues no deben de buscar otro cargo cuando no han terminado de cumplir aquello que se comprometieron. Esto ante las renuncias de diversos funcionarios y de algunos diputados, pues que pretenden ocupar otro puesto de representación popular, así lo dijo el obispo Herculano Merlos García, quien añadió. Adelante. Sí. A ver, tenemos ahí una fallita. La semana que entra tendrán que analizar los candidatos. Tendremos que convocar un consejo para dar legitimidad a esa lista de candidatos. Si no tenemos una lista exacta, el día de César Solís. No se entiende bien, César. Dos aspectos que señalar, César, en el sentido de por una parte, pues tiene razón el señor obispo, pero no sé quién le vaya a hacer de caso. Ahí necesitaría la Constitución tener algún apartado donde definitivamente prohíba eso, aunque sabemos que la política a nivel internacional, vemos que en todos los países pues hay reelección en todos los niveles. Incluso platicamos hace un momento
que tocábamos madera porque el primer ministro de China quiere modificar la constitución para reelegirse y permanentemente, como lo están haciendo algunos aspirantes a dictadores en Sudamérica y en otras partes del mundo. Y la otra, pues que con nosotros, con nuestro voto, pues reprobemos o aprobemos a estos que se pretenden reelegir. Si de veras nos hicieron bien las cosas, pues reelegirlo, y si no, pues impedirles que se reelijan, ¿no?, con el voto. Sí, no, sin lugar a dudas, yo creo que, valga la expresión, sería un cinismo y una sinvergüenzada que, sobre todo, que han hecho iniciativas que nada benefician a la sociedad, por aquellos que han impulsado las reformas estructurales, que no lo digo yo, sino lo han dicho diversos conocedores, que las reformas estructurales, pues la mayoría, pues está dañando ese tipo de situaciones. Por ejemplo, usted tiene un ejemplo muy cercano ahí en Ciudad Hidalgo, la diputada Giovanna Alcántar, pues prácticamente fue una participación directa que tuvo acá en el Congreso de Michoacán, una diputada que iba a todos lados y no llegaba a ninguna parte, que solamente ofrecía apoyos morales a los representantes de ese distrito, y pues ahora pretende otro puesto de representación popular cuando pues todavía no termina acá lo que se comprometió en la 73ª legislatura, ¿verdad? Sí, pues es lo que te digo, están cortados todos por la misma tijera. Yo creo que hay pocas excepciones, no sé si por ahí podemos encontrar alguna. Y la otra, en el sentido de que se va al secretario de gobierno, ¿tú consideras, tú qué has escuchado ahí como probable sustituto? ¿Se ha escuchado a alguien? Mira, pues acá suenan muchos nombres, desde Pascual Cigala, actual secretario de Desarrollo Rural, Armando Hurtado, Juan Bernardo Corona, hasta el mismo Antonio Soto, que pues está en quinto lugar en la cuestión de los diputados plurinominales. La verdad es que pues cualquiera que llegue tendrá que ser alguien que venga, pues si no a mejorar las cosas, a no empeorarlas, en virtud de que pues Adrián López Solís de alguna manera ha sido pues el caballo de batalla de esa área tan importante de la Secretaría de Gobierno, de soltar las riendas así y que llegue alguien que, vuelvo a repetir, las empeore, pues es un albur que se está jugando el gobierno de Michoacán al hacer este cambio. Sí, allí ustedes saben que la Secretaría de Gobierno pues es la que tiene el control de la gobernabilidad política e incluso también de índole de seguridad también, porque si bien consideramos a dos posibles que pudieran llenar ese hueco, que es Pascual Cigala o bien Bernardo Corona, que es el actual secretario de Seguridad Pública, que además de conocer mucho de seguridad pública, conoce y sabe de política también, ¿no? Y también otro que hay que suena por ahí es Armando Hurtado, quien es el director de Gobernación, pero hay quienes ya conocen su trayectoria y dicen que sería muy riesgoso, a pesar de que esté enganchado en cierta forma de la operatividad de la Secretaría de Gobierno. Algo que caracteriza a Armando Hurtado es que exacerba a la gente, porque es un diputado que, desde que es diputado local del distrito de Zacapo, desde que fue, pues utiliza mucho la palabra a la brevedad y prorroga mucho las cosas, y este sería un factor importante para que pues los sindicatos pudieran alterarse, en virtud de que se caracteriza a Armando Hurtado, de acuerdo a los conocedores, por ser una persona pues que desespera a quienes le pretenden o le buscan para alguna resolución. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué se define. Esto debe ser, yo creo que en el transcurso de estos 15 días, si no es que esta semana, para dar oportunidad a que se enganche el que va a ser el nuevo secretario de gobierno y que el propio Adrián pueda irle ahí enseñando cómo están los recovecos de la gobernabilidad de Michoacán. Así es, Nadal, pues vamos a esperar que se den los próximos días. Hay algo que se me pasaba, la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, este fin de semana pues tuvieron su 55º aniversario, perdón, pleno, y pues decidieron levantar el paro que se venía haciendo de labores y pues emplazaron de todos modos al gobierno de Michoacán para que se cumplan los pendientes económicos. Por lo tanto, pues ha levantado este paro la coordinadora, y pues las clases donde pues de manera escalonada se habían venido interrumpiendo, pues ya están
pues ya la sociedad está muy enojada en su conjunto. A mí me tocó ir el viernes a Morelia, qué desastre. Yo nada más quiero que hagas un cálculo cuántas horas, hombre, se pierden, gasolina, tiempo, trabajo de cada uno de los ciudadanos, y al fin y al cabo, pues las autoridades y ellos no se ponen de acuerdo, y el ciudadano es el pagano, ¿no? Así es, ¿verdad? Yo creo que la gente, y lo digo con todo respeto, la mayoría de los michoacanos, de los mexicanos, estamos hartos de muchas cosas, incluso de la propia autoridad. Por ejemplo, se dio un subiste el viernes, me comentabas, le está harto de que le prohíben el paso, incluso en la calle Benito Juárez, cuando la coordinadora se manifiesta, siempre ponen un cerco de policías, y resulta pues que gente que quiere pasar por ahí, resulta que los policías no les permiten el paso. Incluso se ha dado el caso en que ha habido gente que les ha gritado a los policías, pues que ellos también están estorbando, sobre texto de estar a la expectativa de que no puedan generar un desván, no solo la gente, sino pues las diversas organizaciones que se manifiestan, ¿verdad? Pero repito, creo que la gente está harta de muchas cosas. Sí, lamentablemente estamos en medio como el sándwich. Bueno, gracias, sí. César. Un gusto saludarte, nada más. Gracias. A todos nuestros televidentes allá en el Olimpo. Desde Morelia, César Solís, siempre poniéndonos al tanto de lo que acontece en la capital del estado. Vamos a un corte y regresamos. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. En 2017 nos visitaron más de 8.500.000 turistas, la cifra más alta desde 2010. Además, con obras, programas y acciones, llevamos la cultura a todo el estado. Michoacán está en ti. Imagina estar rodeado de millones de mariposas y un exquisito aroma a pino y oyamel. De noviembre a marzo, época perfecta para disfrutar los increíbles santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Visita michoacan.travel y planea tu viaje. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Bueno, pues seguimos con información nacional. Aún no son diputados y ya tienen sus vales para despensa y gasolina. Los próximos diputados, ya ves cómo se arropan y véngase, son parte de la plutocracia. Todavía no son electos, pero la Cámara de Diputados ya tiene aprobado el gasto para compensaciones de despensas, gasolina y alimentación, al menos para los primeros 4 meses de la próxima legislatura. ¿Cómo la ven? Así es que ya listos. Perdidos 50 millones de pesos del Consejo Científico Finanzas en la Ciudad de México. Debe informar qué pasó con el dinero asignado. Ciudadanos quieren saber cómo se ocuparán esos recursos, si es que todavía están por ahí, ¿no?
Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza intervenir en la disputa sobre el plan DACA, este de los Dreamers. Pues sí, porque Trump pues quisiera presionar, y ustedes saben que el Supremo Tribunal allá, nanáis, allá no obedece consignas de ningún otro poder. Allá sí hay una verdadera separación de poderes y no se va a meter en el pleito que trae Donald Trump y que no va a poder. Porque los Dreamers no salen de allá y no se vienen. Vamos a ver, analiza Mancera renunciar a candidatura al Senado. ¿Qué broncas prevé? A ver, ¿por qué no quiere? Si era lo que pedía Mancera para ser plurinominal al Senado de la República por el Frente PRD-PAN. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, nos dicen, está muy molesto por el maltrato que ha recibido de los panistas y la impugnación que realizó Gustavo Madero a su candidatura al Senado de la República por la vía plurinominal, lo que según él refleja que no hay un control total de la dirigencia, pero además porque no le respetaron la fórmula que planteó al blanquiazul y en la que propuso a Julio Serna como suplente. De entrada le dijeron que no a la nominación de don Julio porque esos espacios, tenemos una imagen de Mancera por ahí, esos espacios serían para los panistas, y ante ello el mandatario capitalino ha dicho a sus cercanos que analiza la posibilidad de renunciar a esa candidatura para de paso terminar con los rumores de que necesita del fuero una vez que termine su gestión al frente de la Ciudad de México, que en el fondo sí, ¿eh? Por cierto, Mikel Arriola sigue creciendo, muy inteligente. En el cuarto de guerra del candidato del PRI a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Mikel Arriola, brincaban de gusto. Nos dicen que la alegría se les dio gracias al resultado de una encuesta que la campaña mandó hacer con la firma Parametría, en la que le dan a conocer que la intención del voto de Mikel llegó a 22% cuando arrancó con un 6%. Mikel sería la solución para la Ciudad de México, ¿eh? Es un tipo muy inteligente, honrado, y cómo cambió al Seguro Social. Pero claro, yo no voto en el DF, es un comentario. Nos dicen que las lecturas son varias, una de ellas, que la estrategia de buscar el voto de la derecha ha comenzado a dar frutos, pues el partido que naturalmente concentra el voto conservador en la capital es el PAN, tiene una candidata de izquierda. La falta de apariciones en público de los candidatos de Morena, como Claudia Sheinbaum, es otro de los factores que consideran han hecho crecer a su candidato, según la encuesta. Alejandra Barrales, del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, ha crecido un punto en los últimos días y tiene 28% de las preferencias, y Sheinbaum ha bajado de 43 a 36. La campaña aún no arranca, pero quizás la pelea por la capital se pueda cerrar más de lo que se esperaba. Bueno, a ver, tenemos aquí. Vamos a un corte y regresamos. Está en ti. Hay que ser solidarios con los que más lo necesitan. Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Ser solidario está en ti. Está en ti. Y estamos todos unidos. Juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Está en ti, está en el amor a tu tierra. Hay que saber respetar para ser respetado. Es algo que todos merecemos. Saber respetar está en ti. Está en ti, y estamos todos unidos. Juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¿Preparados para volar? Sí. ¿Preparados para soñar? Sí.
los sueños se cumplen. El avión viene a romper esos estigmas de que no podemos volar. Comprometo a ser mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Está en ti. Y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes. Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Bebe abundante líquido y abrígate bien. Usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Afíliate o reafíliate ya. Es fácil y rápido. Acude a tu módulo más cercano. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Michoacán está en ti. Bueno, regresamos y con esto de la grilla, pues decíamos este es un joven Miquel. Y resulta que Anaya, pues ayer ya dejó que pasara todo el bluff de lo que lo acusaban de lavado de dinero y que la manga del muerto. Fíjense que yo soy bien mal pensado, a veces me brinca de que el posible ganador sea Anaya y que incluso desde los grupos de poder fácticos en México, pues son los que deciden cómo se maneja la política, quizás sean fantasías mías, ¿no? Y victimizar ahorita a Anaya pues sería muy bueno porque de por sí va subiendo y va subiendo mucho en la preferencia de votos. Se ve más joven, más fresco. Realmente comparándolo con López Obrador, pues ya los jóvenes van a pensarle. El discurso de Anaya muy directo. Venía subiendo mucho, le aplican esto durante toda la semana pasada de lavado de dinero y él hoy sale con una explicación muy sencilla de cómo hizo esa venta de terreno, cuánto ganó y puntualiza bien con números, incluso en el Facebook está en el Facebook ahí de TV Tajimaroa, cuánto le costó la construcción, en cuánto lo vendió y después qué hizo cuando vendió eso, compró otro terreno y en fin, él le explica en una forma muy sencilla pero convincente, si es que se demuestra que es verdad lo que está diciendo. Dice el que me digan si hay delito el aspirante presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, acudió ayer a la Procuraduría General de la República para solicitar que se informe si es investigado del caso de la presunta red de lavado de dinero diseñada por el empresario Manuel Barreiro. Es una nota de Suset
Alcántara y Manuel Espino del diario Grande El Universal. En respuesta, la PGR informó que Anaya Cortés se negó a rendir declaración ministerial sobre la venta de una nave industrial al empresario queretano Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero. Bueno, no se negó, simplemente pues él no tiene por qué, si no lo llama la Procuraduría. Puede ir en su caso, pero él llevó una carta allí, ¿no? La dependencia aseguró que el panista Ricardo Anaya fue convocado en repetidas ocasiones para lo que a derecho convenga cuando acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a entregar un escrito en el que exige saber si está siendo investigado. Este 25 de febrero, el candidato presidencial de la coalición México al Frente se presentó en las instalaciones de la CEIDO, donde se le invitó públicamente en repetidas ocasiones a rendir declaraciones ministeriales para lo que a derecho convenga, lo cual fue rechazado por el candidato. Bueno, él tiene sus derechos. Informó que el candidato entregó un documento que ante la oficialía de partes de la CEIDO, mismo que fue sellado de recibido. Ante las acusaciones que hizo Anaya Cortés de que este gobierno use a la PGR para dañar a quienes somos sus opositores, la representación social de la Federación respondió que actúa conforme a la ley, lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas. La Procuraduría General de la República advirtió que de ser el caso, citará a las personas que sea necesario en función del debido esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos. La investigación se centra en la venta por parte de Ricardo Anaya de una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos, para lo cual las indagatorias se habrían usado recursos provenientes de una red encargada de lavado de dinero, operación que habría sido orquestada por el empresario Manuel Barreiro. Guerra sucia. Antes, en su visita a la PGR, la solicitud dirigida al encargado del despacho del el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, en suplencia del procurador Alberto Elías Beltrán, Anaya Cortés advirtió que la institución a su cargo no debe prestarse con evasivas ni silencios frente a este tipo de escándalos difamatorios, por estar en curso un proceso electoral y que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad, le exijo a usted que sin dilación ni pretextos haga del conocimiento de los mexicanos si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que conforme a la ley pueda ser constitutiva de delito, señaló el documento que entregó a la PGR Anaya. En un breve mensaje acompañado del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos, así como del presidente nacional del PAN, Damián Cepeda, y del líder perredista Manuel Granados, Anaya Cortés acusó a la PGR de emitir un ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y favoreciendo al candidato del PRI. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI, dolosamente omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí, expresó. Anaya dijo que el ser del dominio público los hechos supuestamente irregulares, lo cual no afirmó, son atribuidos exclusivamente a la parte compradora, no a la vendedora que yo representé. Además de que recibió el precio de la operación a través de una transferencia bancaria y se realizaron los pagos de impuestos correspondientes. Dijo que de acuerdo con la PGR, desde octubre se hizo pública la existencia de una carpeta de investigación y por ello solicitas el informe si está siendo investigado, a lo cual tiene derecho cualquier ciudadano mexicano. Bueno, pues ahí están, es parte de lo... Bueno, sirve de que pues hoy tenemos una veda de proselitismo electoral y pues ya se aburre uno, ¿no? Entonces, siquiera que ahora están dando ahí con todo en esto de los malos manejos. Híjole, pues sí, llevaba buen ritmo Anaya y yo creo que lo va a recuperar, ¿eh? Si no se le comprueba bien esto, se va a ir como la espuma
y le va a salir contraproducente a sus opositores como López Obrador o MIT. Vamos a un corte y regresamos. Renueva tu refrendo vehicular y olvídate de multas y recargos. Acude del 1 de enero al 30 de abril a las oficinas de rentas, tiendas de conveniencia o sucursales bancarias participantes a realizar tu pago. Mayores informes al 070 opción 2. Michoacán está en ti. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Invertimos más de 250 millones de pesos para impulsar programas, obras y actividades deportivas, además de entregar becas y estímulos a entrenadores y atletas. Con una inversión inicial de 50 millones de pesos, estamos rehabilitando el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Fortalecemos la seguridad con la instalación de 6.000 cámaras de vigilancia, 55 arcos carreteros y la adquisición de 720 patrullas. Además, aumentamos en 80% el número de policías y disminuimos el secuestro en un 67%. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. En 2017 nos visitaron más de 8.500.000 turistas, la cifra más alta desde 2010. Además, con obras, programas y acciones, llevamos la cultura a todo el estado. Michoacán está en ti. Bueno, nos vamos con la voz de Michoacán, que nos llegó un poco tarde el día de hoy. Hay que vigilar a los partidos, dice la iglesia, exhorta obispo a ciudadanos. Se deben formar comités para exigir que rindan cuentas de sus gastos y evitar corrupción. Bueno, tenemos también hasta siempre Corea del Sur en su Olimpiada. Vamos a contestar el teléfono, permítame tantito. Tenemos aquí, bueno... Bueno, ya nos colgaron. Es que hay un evento hoy de en la Casa de la Cultura. Se presenta un casting de jóvenes que quieren participar en la radio y fuimos invitados como jurado, pero pues nos invitan a la hora del noticiero. No es posible estar allá. Les decía yo que refuerzan apoyo a organizaciones civiles antipobreza. Escuelas vuelven al horario habitual. En Vilo, exportación agrícola. Ah, caray, esto sí es delicado. Los productores michoacanos de alimentos tendrán que cumplir con las nuevas reglas de Estados Unidos si quieren seguir exportando. Bueno, pues ni modo. No creo que sean imposibles de cumplir. Hay que cumplirlas, ¿no? Bien. Los funcionarios que buscan reelección no solo deberían pedir licencia, sino renunciar al cargo, dice Herculano Medina, obispo auxiliar. Pues sí, pero le decía yo a nuestro corresponsal en Morelia que, claro, no es lo mismo Estados Unidos que México, Europa, Estados Unidos, todos los países tienen su propia cultura. Ustedes saben que Obama se reeligió por un segundo periodo y no renunció ni pidió licencia. Claro que aquí en un mundo de donde estamos... con una impunidad terrible y corrupción, pues sería lo indicado, ¿no? Dice la iglesia, necesitamos vigilar a los partidos. La crisis financiera y corrupción en la entidad son culpa de su falta de ética, dice el obispo auxiliar. Desde años atrás hay un déficit en las cuentas de los diferentes gobiernos y a la hora de los informes no lo han dado a conocer o no dan cuenta de su administración. Duro el obispo. Es conveniente que si aspiran a otro puesto público deban de renunciar de manera total al anterior,
de lo contrario es mucho abuso. No es así para los demás, dice Herculano Medina, obispo auxiliar, por cierto originario de Ciudad Hidalgo. Dan trabajo a repatriados, mantienen un programa Somos Mexicanos. Todo esto en La Voz de Michoacán el día de hoy, para si quiere leer perfectamente bien este mensaje que lanza la Iglesia, el Obispado de Morelia, en relación con las elecciones. Viene muy, muy bien, duro y directo. Vamos a ver, PGR y Anaya chocan por presunto lavado, alistan comparecencia, el panista se niega a declarar sobre la venta de un predio industrial. No se niega, simplemente fue a entregar una carta. Anaya recurrió a la PGR, un avance de las investigaciones, aunque se negó a rendir declaración. Reclaman claridad, asesinan a precandidata. Ufle. En Chilapa, Guerrero, mataron a la policía, a la política, perdón, Dulce. Bueno, es del militante del PRI, aspiraba a ser diputada local. Cierran el Santo Sepulcro. Graue se deslinda. Él dice que no mandó ese mensaje que apareció en la pantalla del estadio de CU. Fuera narcos de CU. Pues sí, no era la forma, sino que hay que trabajar muy duro allí en la universidad. Un problema que se dejó crecer, ya lo habíamos comentado. Pasa estafeta, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 llegaron a su final. Un espectáculo, una espectacular clausura. Noruega se proclama vencedor. La próxima será Beijing en 2022. Unen esfuerzos, carrera con alma. Dan respaldo, el Club Tres Marías se solidariza con la Cruz Roja. Toda esta información deportiva en La Voz de Michoacán. Brecha salarial en la entidad se eleva. Datos analizados del Seguro Social. Santander compró el dólar en la jornada anterior a 18.05 y lo vendió a 18.85. Vamos a ver en el aeropuerto cómo está. Bancomer compró a 17.85 y vendió a 18.93. HSBC compró a 18.28 y lo vendió a 18.76 el dólar. La mezcla mexicana, el petróleo, el barril de petróleo cuesta 56.89 dólares. Los CETES pagan 7.49 al año y la bolsa mexicana subió 0.22%. El riesgo país subió la semana pasada. México destino de cruceros foráneos. Logran en Alemania ventas por 150 millones de dólares. Vamos a ver. Ahí está el dólar hoy en ventanilla, 18.06 y a la venta 19.04. Canijos, que siempre ganando mucho, en la compraventa. Siempre el dólar en ventanilla en el aeropuerto es más caro. La Secretaría de Agricultura, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, apoyó a productores y agroempresas de tres entidades para que asistieran a la exposición de fruta logística 2018 en Alemania, que se realizó en Berlín, Alemania, donde se logró ventas por 150 millones de dólares. Muy bien, ¿no? Para hacer por primera vez. No sé si Michoacán ahí haya tenido que ver algo, porque pues somos grandes productores. Lamentablemente, miren, las agroexportaciones están en riesgo porque se están pidiendo ya muchos requisitos de la ley de inocuidad. Y esa misma ley debe de aplicarse para la comercialización en México, porque luego sucede lo que siempre,
se prohíben pesticidas, abonos químicos, herbicidas en otro país, pero menos en México. No, en México sí lo pueden usar poquito, pero lo pueden usar ahí que se enfermen los mexicanitos. Y nuestras autoridades de Semarnat, de Cofepris, les vale un comino o les llegan a un acuerdo. De otra manera no se explica por qué no debe de haber las mismas barreras para que no nos vendan productos del campo contaminados. Ya lo comentábamos ayer. Bueno, pues vamos a ver qué filtros son los que se ponen. No viene más de... Más de 70% del riesgo se reduce con las prácticas que se realizan en campo, especificó. Pues sí, fíjense nada más. El mayor riesgo para los frutos los generan las plagas. Por ello, la dependencia federal mantiene programas y mecanismos que permiten reducir este problema y actuar de manera oportuna cuando es detectado. Actualmente se han implementado sistemas que permiten reducir los brotes que son menos agresivos para las tierras y los frutos, ya que el uso excesivo de químicos reduce también la calidad de las cosechas. Pues sí, tenemos que encontrar un equilibrio en esto. En facetas les gusta estudiar. Los alumnos del Instituto Anglo-Español realizan trabajos y se inspiran en Francia. No te truenes. Doblarse los dedos de manera sistemática para oír el chasquido te puede afectar. Les gusta estudiar. Todo esto en facetas, todo para la familia. La película Museo del cineasta Alonso Ruiz Palacios obtiene el oso del Festival de Cine de Berlín. Qué bueno, el film está protagonizado por Gael García, escrito por Manuel Alcalá y el reconocido director. Otro triunfo de los cineastas mexicanos, ahora en Berlín. Ganan plata, disfruta de cuentacuentos en el Centro Cultural de la UNAM. Cantan candombe. El Centro Cultural UNAM fue sede del concierto de música uruguaya. Siempre no pudimos ir. Compiten por el Oscar. Pues ya se acerca a este gran evento de la entrega de los Oscars. Y allá hay muchas apuestas en Estados Unidos, ¿eh? Allá sí apuestan. Yo ya me voy a mandar a hacer mi trajecito para la alfombra roja. Ya todas las artistas están ya probándose sus vestidos para ese día. Vamos a ver si hacemos algún comentario a las pasarelas, ¿no? Unidad ante retos. Sociedad y gobierno deben de caminar juntos. El Consejo Ciudadano debe levantar la voz para que las niñas y los niños no dejen de tener clases, pues no se puede tolerar que se altere la dinámica de la formación. Vaya, hombre. Se reúne el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de Huetamo. Aureoles evalúa seguridad en toda esta zona. Por cierto, aquí no funciona el Consejo Ciudadano. Bueno, si no funciona, quiere decir también que a la autoridad no le interesa mucho apoyarse en organismos ciudadanos, no sé por qué, pero sería de gran ayuda para los presidentes en turno. Sigue la promoción de la zona económica especial en Michoacán. Bueno, nos vamos a un corte para regresar con las últimas notas. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. En 2017 nos visitaron más de 8.500.000 turistas, la cifra más alta desde 2010. Además, con obras, programas y acciones, llevamos la cultura a todo el estado. Michoacán está en ti. Imagina estar rodeado de millones de mariposas y un exquisito aroma a pino y oyamel. De noviembre a marzo, época perfecta para disfrutar los increíbles santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Visita michoacán.travel y planea tu viaje. Michoacán, el alma de México.
Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bueno, pues el día de ayer inició en el municipio de Hidalgo la colecta anual de la Cruz Roja con la presencia del presidente municipal. Vamos a ver imágenes, Rubén Padilla, así como del presidente de la Cruz Roja del Estado, el señor Gallardo, su señora esposa. Estuvo también la presidenta honoraria de esta institución en el municipio, la contadora Mayra Correa, y el presidente del patronato, el doctor Altamirano, que han venido, así como las voluntarias y voluntarios, que han venido haciendo realmente un gran esfuerzo en Ciudad Hidalgo después de que estaba casi sin actividad propiamente la Cruz Roja durante muchos años. Hoy ya tienen diferentes servicios esta Cruz Roja en Ciudad Hidalgo. Así es que enhorabuena, y ahora pues nos toca a nosotros como ciudadanos apoyar a esta benemérita institución. Vamos a escuchar parte del mensaje del presidente municipal. El llamado que hoy hacemos a la ciudadanía tenga un mayor eco, por lo tanto aprecio mucho a todos aquellos de buena voluntad que hoy van a hacer su aportación para que tengamos en Ciudad Hidalgo mejores instalaciones, mejor servicio de las ambulancias y sobre todo del consultorio de la Cruz Roja. Enhorabuena, muchas gracias, que pasen excelente día. El presidente conminó a toda la ciudadanía a que cooperemos con lo que sea nuestra voluntad. Miren, la Cruz Roja no es una institución que dependa de los gobiernos o tenga algún subsidio, sueldo o demás. Todo es de voluntario, es ciudadano, es una organización internacional. Entonces, vive nada más de lo que cooperan los ciudadanos. No dependen de otra cosa. Instituciones de buena voluntad que quieran cooperar. Tenemos entendido que dan recibos deducibles de impuestos para las empresas que quieran dar alguna aportación. En lugar de pagar los impuestos directamente, dan esta aportación a la noble institución que es la Cruz Roja. Así es que vamos todos a cooperar con esta institución. Hizo uso de la palabra también el doctor Altamirano, dio su mensaje el señor Gallardo, también de la Cruz Roja estatal, quien estuvo aquí y quien felicitó a esta nueva directiva de la Cruz Roja, que transformó totalmente. Les decía que uno de los servicios que está dando la Cruz Roja ya nuevamente es el de el certificado de salud para licencias. Así es que ya pueden ustedes volver allí a la Cruz Roja. Además está el laboratorio
hay un laboratorio ahí que está cobrando 30% más barato los estudios de laboratorio médico, los que les encarga a los doctores. Pues váyase a la Cruz Roja y ahí le hacen sus estudios de laboratorio muy por debajo del precio de otros laboratorios. De igual manera, queremos decirles que hay dos médicos, uno en la mañana, otro en la tarde, 50 pesos la consulta allí en la Cruz Roja. Además, los medicamentos se les dan al costo también en la Cruz Roja. Todos estos servicios ya los tiene la Cruz Roja para ustedes. Así es que acudan a la Cruz Roja y hoy, si por ahí encuentran a alguien con su bote de la Cruz Roja, su alcancía, no duden en ayudar y en aportar, porque son parte importante su cooperación. Por esa parte es todo. Allá los controles técnicos está Rodolfo Sanabria y está el señor José Luis Arriaga de Maxicable Canal 12 en Tuxpan y Jungapeo. Nos acompaña aquí en los estudios y tenemos también la presencia de Roberto Garfias, quien nos acompaña también en la parte técnica. A las 12 del día estaremos haciendo una transmisión especial de la llegada del nuevo cura a la parroquia de Ciudad Hidalgo, de San José en Ciudad Hidalgo. Que pasen un bonito inicio de semana.